Gloria Camila toma una decisión sobre su futuro, quiere hacer un giro radical. Gloria Camila se encuentra muy afectada y sigue acudiendo a terapia en la consulta de su psicólogo, con el que hace terapia desde su ruptura con Kiko Jiménez. Beatriz Cortázar asegura que ha podido hablar con familiares de Ortega Cano. Aunque se le ve entrar y salir, la preocupación ahora mismo está en Gloria Camila. Ella lleva en tratamiento tiempo, ahora tiene una crisis más fuerte tras su salida del último reality y encontrarse con muchas situaciones que no ha podido controlar bien. Según Cortázar, la familia ha confirmado que todas estas noticias en su regreso han provocado en Gloria Camila unos estados de ansiedad y también añade, lo que me dicen es que una de las decisiones que ha tomado es salirse absolutamente de todos los medios. Quiere estar al margen de todo porque su salud mental y tranquilidad quiere hacer un giro radical. Gloria Camila no lleva en esto toda la vida. Desde que dejó su carrera como actriz, empezó a hacer más incursiones televisivas. Ella se fue al reality porque se encontraba mal. Pensaba que alejándose del día a día se iba a encontrar mejor y ha sido peor el remedio porque su salida ha sido mucho más dura. Aniceto, su padre y sus tías están muy volcados con ella, finaliza Beatriz Cortázar.